body, 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 boom, detector. ¿Qué es la que hay, mi gente de todo YouTube? ¿Qué es la que hay? Saludos a todos, bendiciones, besos, abrazos para los que me quieren y los que me odian. Una patada en el fufu. ¿Qué es la que hay, mi gente? Estamos aquí un día más. Hermoso la tarde, amigos. He dedicado en venir las tardes porque la mañana prácticamente hace mucho frío. Así que miren, amigos, vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Positivismo, amigos, positivos. Si mantenemos la mente positiva, todo nos sale bien, amigos. Así que miren, ahí dentro hay un casino. Así que, coño, a ver si se le salieran todas las monedas por ahí debajo, ¿eh? Pero es aventura, es aventura. Aquí antes, amigos, cuentan que había un puente que cruzaba de lado a lado. ¿Sabes? Ustedes ven aquella parte de allá, así. Toda esa parte de ahí, esa parte llega muy hasta acá. Se le dicen Hampton. Entonces, había un puente que cruzaba de lado a lado, para allá, para la esquina. Y ese puente murió. Entonces, esto es bien antiguo aquí. Por eso es que yo ahí me encanta esta playa, por el parking. El parking es bien, bien cómodo, free. Se parquea uno, detecta y se va, ¿ok? Así que vamos a ver qué encontramos el día de hoy, amigos. Acompáñenme en esta aventura y vamos a darle. Y de ese hoyito salió un carrito. ¡Ay, un carrito de carrera! ¡Bum, bum, 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 bum! Nunca había encontrado un carrito así. De carrera, de esto así nunca lo había encontrado. Siempre es la primera vez. Uy, no te caiga. Vamos a jugarlo un poquito para que no se me ensucie la. Ahí está, carrito de carrera. Bori, 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 boris. Borisistas, tenemos una señal aquí de 18, 17. Veremos a ver qué hay ahí. Bueno, amigo, ya salió. Veremos a ver, veremos a ver. Ya vi algo ahí de cobre. Vamos a ver qué es. Bueno, amigo, no sé qué será. Me asusté, pensé que era un anillito, pero no es un anillito. Bueno, algo misterioso. Continuamos. Pues, amigas, tenemos la suerte que la marea está bajando. Muy bien, son las 1:45. Las 9, la marea está bajando. Acabo de encontrarme algo aquí, miren. No lo grabé, pero quise enseñárselo a ustedes. Es algo pequeñito, como de cobre. Al parecer era una pantallita, pero ya como estaba en ese hueco, lleva muchos años, como una señal de 6, 5, no sé, era constante y la abrí, miren, salió eso de ahí. Así que bueno, algo sigue saliendo, la orilla está buena, vamos a seguir dándole a toda la orilla. Como está bajando la marea, vamos a aprovecharlo, ok, amigos, así que continuamos. Amigos boristas, tenemos 12, 13. Señal baja, que es obvio que hay que abrirla. Vamos allá. Níquel, níquel, níquel. Níquel, 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 níquel. Ah, los pajaritos, mire, 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 mire. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Están en el mar, amigos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué belleza! Continuamos. Señal más. Prácticamente casi casi la misma señal. Parece que alguien se paró aquí y tiró penny. Vamos a verificarlo, a ver. Miren, ahora salió la misma señal de casi ahora, miren. 25-26. Tiene que ser otro penny o un dime. Vamos a verificarlo, a ver. Es lo que le digo. Se parecen mucho, miren. Otro más igualito que ese. Vamos a ver la fecha. Ese es del 68, miren. Pero tiene un color bonito, ¿verdad? Un color chévere. Yo que soy coleccionista, va para la colección y verificamos si nos hace falta en el libro
Si nos hace falta en el libro, lo ponemos en el libro, ¿ok? Así que vamos allá. Esta señal es diferente, amigo. Es 13, dice que está como a 5 pulgadas. Verificamos. Y cayó en el SAMCU un níquel. Verificamos, lo volteamos, veremos qué año es. Es de los nuevos, parece. 2014. Ay, Dios. Monedas y monedas. La realidad de la detección. Ok, continuamos. Amigo, corro. Detecto allá y cuando la detecto, vuelvo y corro para abajo. Porque las cosas interesantes están allá. Pero el agua está demasiado fría, amigo. Y me da hasta calambre. Que eso es lo que yo le digo a usted. Usted me dice, ¿por qué tú no lo usas dentro del agua? Amigo, es que el agua es demasiado fría. Demasiado. Es algo increíble. Pero nada, vamos a seguir. Mira la marea, qué linda se ve ahora. Ve, que está bajando. Así que vamos a aprovecharla. Vamos a ver qué encontramos. Tenemos señal aquí, amigo. 11, 12. Muy linda, muy preciosa esa señal. Abrimos. Miren. Un pedazo de lata, aluminio, lo que sea. Salió del mar y hay que sacarlo. Así que, amigos, no se chicopalen, no se frustren, porque van a sacar mucho, mucho. No es como lo pintan, no se la crean. Continuamos. Tenemos señal. 21. Vamos a verificarla, a ver qué hay ahí. Cha, 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 chan, cha, chan. Penny capturado. Amigo, y yo entiendo que las playas que hay mucho turismo, ahí sí que hay anillos y hay mucho oro. Pero estas playas aquí, Massachusetts, prácticamente viene mucho, mucho, mucho gente con dinero. Todas esas casas que ustedes ven ahí es gente con dinero. Así que todas las playas prácticamente lo mismo. Y lo único que hay unas playas que son turísticas. Ahí yo digo que se están curando, ¿ok? Igual que allá en Santa Cruz, esas playas de allá, hay que respetarlas, ¿ok? Así que no malinterpreten lo que digo, ¿ok? Simplemente no todo lo que ve es lo que es, ¿ok? La mayoría sí, ¿ok? No voy a decir nombre ni quiero controversia, así que continuamos sacando penis. ¡Maldito penis! Pues al parecer alguien se paró ahí y dijo, vamos a tirar un montón de penis aquí para que el body de Tercio se vuelva loco. Miren, señal de 20, 21, puede ser un penny también, pero esta vez de cobre. Ay, o de zinc. Vamos a ver. Verificamos, a ver qué salió ahí. Miren, se los digo, ven. No vamos a abrir más esas señales. Vamos a picharle un ratito a esas señales. Amigo, vayan al canal de mi brother, PR Detección. Vayan, suscríbanse, ¿ok? Vamos a ayudarlo que llegue a los 1000 suscriptores. Ya el CR llegó. Ahora vamos a trabajar con el brother, ¿ok? Así que vayan, suscríbanse, va a estar por ahí en los hashtags el PR Detección. Continuamos. Un consejo del Body Detector es que nunca caminen descalzo en una playa. Nunca. Miren esto. Miren. ¿Ah? Ustedes no saben si eso tiene sida o tiene cualquier cosa pegado. Igual que a sus niños, si los llevan a las playas, no los traigan descalzo. Pónganle en zapatitos porque pueden pasar un mal rato, ¿ok? Así que un consejo del Body Detector. Continuamos, que la playa, mire, está hermosa. Miren. Miren todo lo que se llevó el mar, ven. Mucho, mucho, mucho. Y estamos dándole a ver si aparece. Hay que tener paciencia y tengo fe de que encuentro algo. Así que vamos a darle. Digo, capturé una señal ahí. El problema es que no podía grabarla ahí porque el agua está llegando acá. Entonces tengo algo ahí en el Sanco. Creo que algo interesante para grabar. Vamos a ver qué hay ahí. Una llave. Pensé que era otra cosa, me pensé que era un anillo. Miren eso, amigo. Estaba así, yo dije, no puede ser un anillote. Bueno, el que tenía esta llave era un animal. Era la llave de un conserje de escuela. Bueno, está bien. Eso es lo bueno de cuando la marea está bajando, encuentras cosas muy antiguas. Y esto se ve que lleva muchos años ahí dentro, mucho, mucho. Para estar así, lleva más años que yo creo, ahí dentro. Así que, nada. Continuamos, amigos, continuamos. Ya están saliendo cosas interesantes y eso me gusta. Miren, me entretengo yo y se entretienen ustedes, ¿ok? Así que vamos a darle. Miren, tengo una señal ahí.
De 13, 14. La voy a sacar, la voy a sacar para afuera antes que llegue el agua. El agua. Por eso le estoy diciendo, amigo, ¿ok? Ay, espero que no se me pierda. Vamos, 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 baja, baja, baja. Todavía está bajando la marea, pero no ha terminado todavía de bajar bien. No me quiero mojar los pies. No me los quiero mojar. Vete un ratito a lo que yo saco esto. Ve, ahora se me perdió dónde está. Ve, se perdió, amigo. Dame un segundo a ver si lo encuentro. Oh, mírala ahí, mírala ahí. Amigo, mírala aquí, ya salió. Ve, la misma señal. No, otra llave, ¿no? Vamos a ver qué, vamos a ver qué. Si estás aquí, ahora mismo te vi. Vamos a usar el Sankup, amigo, para allá la segura. Pero si está ahí, amigo, miren, se pierde y está aquí. No sé qué será. Y yo soy tan bobo que no traigo el pinpointer. Al parecer es algo pequeño, porque no aparece, amigo. Son de esos pedacitos a lo mejor de hierro, de aluminio. Pero quiero encontrarlo con ustedes. Quiero encontrarlo con ustedes. Muchos me van a decir, pero usa el Sanku. Pero es que como es pequeñito, se sale por la... Bueno, amigo, dame un segundo. ¡Lo encontré! Después de 2 minutos. Miren. No sé qué sea, pero... Puede ser un aretito viejo. Ve que están saliendo muchas cositas así de cobre. Eso es bueno, así que vamos a seguir dándole ahí ese orillo, ¿ok, amigo? Vamos allá, continuamos. Tenemos señal de 11. 12 ahora. Verificamos. Amigo, salió, está aquí. 12, 13. Vamos a verificar. Verificamos, verificamos. Qué sorpresa nos da el mar. Níquel. Se ve un níquel, pero puede ser algo, un níquel antiguo, porque se ve muy misterioso. Vamos a tirarlo aquí a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No, no es antiguo. A ver si se le ve la fecha. Negativo. No hay fecha, no se puede determinar la fecha. Continuamos. Amigos, tenemos una señal. Sí, es alta, es alta. Está que está el tú aquí y rápido se altera, pero mire. Se escucha rara, a lo mejor es que si una moneda está de lado o algo. Vamos a verificarla a ver. Bueno, amigo, está dentro del Sankup. Vamos a verificarla a ver qué. Dame un segundo. Ve, es una moneda. Está ahí dentro. Vamos a verificarla a ver. Entonces, amigo, al parecer es un token o no sé, algo del casino que hay aquí cerca. He encontrado varias, pero de estas nunca he encontrado una. Ustedes la tienen a ver. Se dice Winner. Scalful. Scalful, algo así, Winner. Interesante, amigo. Esas moneditas son buenas a encontrarlas, me gustan. Así que moneda en moneda, así que continuamos.